Este joven barbateño de 16 años es Antonio Morillo y es una de las promesas nacionales del pádel surf. Y es que a finales de agosto se proclamaba campeón de Andalucía de este deporte en su modalidad race, que es la prueba de velocidad dentro de este deporte. Pero por si fuera poco, hace dos semanas en Bayona obtuvo la tercera posición en el campeonato de España. Antonio Morillo reconoce que está muy satisfecho en cómo está evolucionando su carrera deportiva, ya que está obteniendo muy buenos resultados, pero asegura que lo único importante es que cuando está en el agua se siente feliz. Me enseña a ser feliz. Siempre que practico este deporte, cuando estoy en el agua, siento que este es mi sitio, de aquí no me quiero mover. El propio deportista asegura que desde que empezó a practicar el paddle surf race, entrena casi a diario para llegar lo más alto posible, haciendo especial referencia en que entrenar en esta zona del litoral de la Janda es impresionante, ya que reúne todas las condiciones necesarias para la práctica de este deporte. Yo solo digo que la mayoría de gente del país viene a las costas de la Janda a practicar este deporte, tanto olas como surrey, ya que tenemos una característica perfecta. Ya tenemos la playa del Palmar, la de Barbate, para coger olas y también para hacer recorrido de distancia tenemos la breña, los acantilados, que son unas vistas preciosas por lo que tú puedes dar un paseo con este deporte, con esta tabla de paddle surf. Las próximas citas para este joven deportista serán el próximo 12 de octubre en Cantabria, con el campeonato de paddle surf Subolas, y el 20 y 21 de octubre en Sevilla con la Copa de España de paddle surf Race, que se disputará en el río Guadalquivir.